Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues siempre, ¿sabes aquello que te pones un poquito nervioso siempre unos segundos antes de comenzar, ¿no? Pues siempre hay ese gusanillo, esa cosa, y más en el directo y en el presencial. Programa número 62. Parece que fue ayer cuando empezamos con Cuonatura y ya llevamos 62 programas. Y hoy es un día en el que toca hacer un poquito de reflexión, toca pensar, pararse un segundo y continuar. El programa de hoy, veréis, se llama El Camino Continúa. Y se llama El Camino Continúa porque hoy hacemos una parada en el camino, una parada lenta, una parada de reflexión, para continuar el camino si cabe con más fuerza. Y eso es porque hay novedades en Alumni, ya sabéis que Cuonatura pues, nace evidentemente en el seno de Alumni, en la Universidad de Salamanca. Y quiero presentaros a un viejo conocido que se llama José Luis Fuentecilla. José Luis, bueno, tú esto del micro te lo sabes. ¿Sí está encendido? Sí, sí. También sabes lo que es un micrófono muteado, ¿eh? por lo que veo. José Luis, ¿hasta hace cuánto tiempo tú eras presidente de la Junta Directiva de Alumni? Pues hasta hace un mes, ¿no? Aproximadamente. Bueno, ¿y a que llevas un mes durmiendo? De este mes. ¿A que llevas un mes durmiendo un poco mejor? Sí, si no fuera por el calor que hace en Madrid, ¿eh? No te voy a decir que... No, vamos a ver, yo con Alumni me lo paso muy bien y no me quita el sueño, ¿eh? Ni me ha quitado el sueño en estos 8 años, ¿no? Pero ha dado trabajo, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, da trabajo, pero sarna con gusto no pica, ¿sabes? Si sientes amor por el sitio donde estudiaste, sientes amor por la Universidad de Salamanca, en fin, y quieres contribuir en la medida de tus posibilidades, eso, pues, es una satisfacción. Iba yo a decirle a José Luis, pero ayúdame a picar un poco a Raquel. Déjame que presente a Raquel. Raquel Flores. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Raquel es la nueva presidenta de la Junta Directiva de Alumni. Lo soy. Y yo quería asustarte, pero veo que José Luis no me ha echado un capote y se ha dicho, te lo vas a pasar muy bien. Me lo voy a pasar muy bien, estoy segura. ¿Vas a hacer un montón de cosas? Vamos a hacer un montón de cosas, sin duda también. ¿Algún día también te quitará el sueño? Hombre, espero que no, sinceramente. Luego, si no, se lo recordaré a José Luis. Dentro de 4 años le diré, oye, me dijiste que no te había quitado nunca el sueño y, en fin. Pero no, yo creo que no. Yo creo que seguro que va a ser un proyecto fantástico. No. La verdad es que todo el que... Y yo también soy parte un poco de esa historia en la que todo el que se acerca a Alumni, al final es verdad que uno, pues... No sabes muy bien cómo llegas, pero sí sabes que no quieres salir cuando llegas, ¿no? Y nos ha pasado a un montón de los que somos... Y esperamos además que no salgáis, en el sentido de que seguimos contando con vosotros. Estáis en la Junta, pero no pensáis que os vais a librar. ¡Vaya! Pero sí, fíjate el lío que ya hemos montado hoy. Oye, que nada, que muchas gracias a los dos. Decía lo del el Camino Continúa, es el nombre que le hemos querido poner al programa de hoy, porque es verdad que es momento de reflexión de la cantidad de cosas que hemos hecho, la cantidad de cosas que vienen. Pues sí me gustaría que empezáramos este programa con esa idea, ¿no? Ya sé que hay muchos proyectos, muchas ideas en la cabeza, y cosas que incluso está todavía por imaginarse, Raquel, pero si tuvieras que decirnos en dos frases, ¿por dónde quieres que vaya esta nueva singladura de Alumni? ¿Por dónde quieres que vaya? Hombre, yo diría que es, como decíamos en la candidatura, ¿no? Que estamos caminando sobre hombros de gigantes, porque lo que habéis hecho en las juntas anteriores, está aquí también Angelita, desde hace un montón de tiempo, vosotros habéis montado la asociación está en marcha, está funcionando, está siendo un éxito, con lo cual a nosotros nos toca, en cierto modo, la tarea fácil de mantener eso y continuarlo, ¿no? Desde luego, queremos centrarnos muchísimo en empleabilidad, en ayudar a los nuevos egregados de la universidad a encontrar trabajo a través del networking, de mentoring, de hacer puentes entre la empresa y la universidad, ¿no? Que es de lo que se habla a menudo. Por supuesto, queremos potenciar el sentimiento de pertenencia, queremos tener una junta diversa que sea reflejo de la sociedad para que los estudiantes también se vean reflejados en nosotros. Queremos profundizar en las raíces y a la vez crecer, ¿no? Pensar un poco también en el crecimiento, sobre todo fuera de España. Pero vamos, como digo, contamos con vosotros, o sea que suena bonito, Raquel, suena bonito escucharlo y además... Mola escucharla porque uno ve que tienen las ideas claras. José Luis, si tuvieras que quedarte con una idea, un día, una jornada, un éxito, ¿con qué te quedarías de estos últimos años de Alumni, de lo que hemos vivido juntos y de la cantidad de cosas que hemos hecho? Bueno, son muchas, pero yo destacaría el día en el que celebramos, o el fin de semana más bien, en el que celebramos el 8º centenario de la universidad, ¿no? Fue emocionante. Pues ver a tantos miles de alumnos venidos de todas partes, te encontrabas gente de Chile, o gente que trabaja en Granada, etc. Hay que recordar que muchos de los que estudiamos aquí terminamos trabajando fuera. Entonces, reconectar a toda esa gente, que en el fondo en eso consiste Alumni, reconectarlo para crear una gran red que puede servir para muchas cosas, para hacer este programa, para la empleabilidad, o vete tú a saber qué. Facebook empezó como una red universitaria para ligar en la Universidad de Harvard, ya ves en lo que se han convertido, así que todo es posible para Alumni. Pero desde luego la celebración del 8º centenario...
yo creo que marcó un antes y un después en la historia de Alumni. Tenemos la seguridad de que dentro de 800 años, cuando vayan a buscar qué se hizo, se encontrarán con nuestra foto. Ahí habremos pasado a la posteridad. Yo creo que tú estás un poco mejor. A mí me pilló la foto, no sé si sale la cabeza, la foto enorme. Pero estábamos. Quiero pasar el micro al vicerrector de Economía, Javier González Benito. Javier, ¿qué tal? Pues muy bien y encantado de estar en un programa más, que ya son muchos, y además me sientas alrededor de dos personas que representan el compromiso de mucha gente con la Universidad de Salamanca, así que encantado de estar aquí. Bueno, porque también queremos reconocer el compromiso de la universidad con Alumni, que siempre nos ha apoyado y además respetado una de las cosas que más nos gusta de Alumni, que es la independencia, la capacidad de poder trabajar con la Universidad de Salamanca, pero con los propios valores y las ideas de Alumni, que también representa Angelita, que está hoy aquí con nosotros. Así que gracias por apoyarnos. No sé si has estado en los 62 programas, pero casi. No te has perdido muchos. Aquí comienza, me encanta decir esto, el programa número 62 de Cuonatura. Empezamos. Me he puesto un poco nervioso, no sé cuánto tiempo más podré aguantar. He planeado en mi cabeza mil veces este momento y me digo, va, que puede salir mal. Y pasando por la plaza, todavía más nervioso, te miro y de una vez me atrevo a preguntar. ¿Has visto cómo se ilumina Salamanca a las 8? Pues tú brillas más aún que la ciudad. El camino continúa y el camino continúa con Soraya Lázaro. Hola, Soraya. Hola, Sergio Martín Herrera. ¿Cómo? Te quería presentar también porque nadie te presenta. Te presento yo. Soy el presentador al que nadie presenta. Anónimo. ¿Cómo es tu segundo apellido? Rodríguez. Hola, vamos a empezar, ¿vale? Hola, Soraya Lázaro Rodríguez. Hola, Sergio Martín Herrera. ¿Qué tal estos 62 programas? Oye, pues muy bien, un placer ha sido... ¿Sí? Sí. Incluso aguantarme de cerca ahí... Bueno, eso es regulín, sí. Pero se ha llevado lo mejor que se ha podido. Porque encontrar lo que pueda parecer, no siempre estoy de buen humor. No, pero aún los días malos se llevan. No cuentas. Oye, ya que estamos... Este va a ser un día, ya aviso a navegantes, un poco un día ñoño de recordar lo mejor y lo peor, lo bueno y lo malo. ¿Qué ha sido para ti de estos 62 programas lo mejor? Pues mira, lo mejor, la evolución que hemos... ¡Pensé que iba a decir yo! Te juro que iba... O sea, se le he puesto huevo y digo, lo mejor tú, Sergio. No, va, perdón. No. Pensé que iba a decir... Puedes entrar dentro del cómputo, pero hombre, el equipazo que hemos hecho de Cuonatura, toda la gente que trabaja detrás, la evolución... Lo comparto. Maravilloso. Lo mejor, el equipazo. ¿Y lo peor? Ahora dice Sergio. Tú. No, hombre, lo peor, yo creo que no hay cosas peores que lo más aprende. Sí, hombre, ha habido días en los que, por ejemplo, antes me contabas, joder, hemos tenido grandes cagadas históricas. Sí, hemos tenido días en los que, pues mira, un invitado no aparece y ¿qué haces? Pues tirar para adelante como puedes o a lo mejor la conexión nos falla porque al final al ser online la conexión muchas veces falla. Pero lo hemos sacado todo adelante. Tenemos un equipo, ya te digo, brutal. Un equipo de realización que luego os iré presentando y que además son alumnos del grado de Creación y Comunicación Audiovisual, que son quienes se encargan, junto con Javi Gil, profesor del grado, de toda la realización técnica, que es un espectáculo. Bueno, un aplauso para ellos porque hacen un trabajo extraordinario y ya lo iba a dejar para después, pero ¿para qué vamos a dejarlo para después? 62 programas, más de 100 invitados. ¿Hacemos balance? ¿Recordamos unos cuantos de esos programas? Yo creo que sí, que hay que hacerlos. Venga, sí. Ahí va un resumen para que veáis todo lo que hemos hecho este año. Thank you.
Y Soraya Lázaro, que igual vale para un roto que para un descosío. Pues hace un momento estaba aquí, al lado mío, y ahora, ¿dónde te hallas, Soraya Lázaro? Pues mira, me he venido con el público, que a mí ya sabes que me gusta estar rodeada. No, te gusta la barra, te veo ya ahí apoyada en la barra. A ti lo que te gusta es estar cerca de la barra, también, sí. también. Oye, que si cae algo por aquí, pues cayó, también te lo digo, ¿sabes? Venga, vamos a procurar que caiga algo de agua. De agüita. Soraya, quiero que nos presentes, nos hagas una pequeña presentación de quiénes son nuestros dos primeros invitados de la tarde. Pues mira, tenemos a tu derecha, Juan Manuel Corchado, catedrático de la Universidad de Salamanca y presidente del Air Institute. ¿Del espero qué? Juan Manuel haberlo dicho bien. ¿Del qué? Repite. Air Institute. ¿Lo he dicho bien, Juan Manuel? Perfecto. ¿Y eso qué es lo que es? Pues mira, Juan Manuel te lo cuenta perfectamente. Te lo va a contar mejor que yo. Vale, ahora le pregunto, pero lo tienes ahí, que sé yo que lo tienes anotado. Hombre, claro, vamos a hablar de inteligencia artificial y qué mejor que hablar con Juan Manuel Corchado, vale. Porque Air Institute es especialista en inteligencia artificial. Pues vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de inteligencia artificial y de otras tecnologías, y vamos a hablar de cómo Salamanca, en esto tiene mucho que decir, porque hay muy buenas investigaciones en Salamanca. ¿Y con quién más vamos a hablar? Y vamos a hablar con Pedro Luis Sánchez, que tienes a tu izquierda, catedrático de la Universidad de Salamanca y jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Salamanca. Un fuerte aplauso para ambos, ¿no? Yo creo. Un aplauso para los dos, claro que sí. Pedro, que además eres... O sea, te gusta el riesgo en tus clases, ¿no? Con los alumnos. ¿Te llevaste a una clase de medicina, de cardiología, a un tipo como yo, aquí es donde siempre me acuerdo de Marx, de Groucho, que decía que jamás pertenecería a un club que le tuviera él como socio? Tú me llevaste a mí a dar clase. Eso estuvo bien, ¿eh? Estuvo muy bien. Fue divertido. Sí, fue en una asignatura obligatoria del grado de medicina. Quedamos en tercero, aparato cardiovascular. Y le enseñaste a los alumnos una asignatura esencial que es la comunicación, ¿no? La comunicación hoy en día en medicina es clave, ¿no? Cómo comunicamos a los pacientes, a los familiares, cómo comunicamos cosas buenas y cómo comunicamos cosas malas. Y hiciste muy bien lo de comunicar cosas malas, porque era una época dura, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Era el inicio de una época dura, efectivamente. Pero fíjate... para mí fue toda una experiencia, ¿eh? Porque además no les dijo quién iba a dar esa clase, pero les dijo, la de mañana no la perdáis porque va a ser una de las clases más importantes de... Y claro, estos esperaban a un cardiólogo de fama mundial, estaban allí expectantes y aparecí yo. Al principio reconozco que hubo desilusión, pero luego aquello se recondujo y estuvo muy divertido y estuvo súper interesante. Bueno, pues ya tenemos la mesa puesta y sí me gustaría, con vosotros dos, hablar de las cosas súper interesantes que se hacen en Salamanca, pero fijaos, Juan Manuel, por ti empiezo. Se hacen en Salamanca, pero con una vocación internacional, con una vocación mundial. Es decir, a veces nos ocurre en Salamanca que pensamos, pues que las cosas que hacemos aquí, pues que las conocemos nosotros y que son porque nos conocemos unos a otros y porque nos tenemos a mano. Pero me gustaría que si nos hablas de ese Air Institute y de la inteligencia artificial y de las investigaciones que se están haciendo ahí, tiene vocación global, ¿no? Mundial. Sí, antes de que se me olvide, dame tu teléfono porque te vas a venir a una de mis clases también. Mis alumnos aprecian. La verdad es que cobro poco, pero cobro. Veremos qué se puede hacer. Ah, tenemos aquí el vicerrector de Economía. Podéis contar conmigo. Ahora, al respecto. El vicerrector de Economía, como ya está acostumbrado a estas cosas, las deja pasar con una elegancia. ¿Tú has visto cómo hace así? No le da una bala. Sí, no se pone nervioso, además. Bueno, pues efectivamente... la verdad es que la historia de la economía, de la economía, de la inteligencia artificial y lo que repercute la inteligencia artificial en la economía es muy, muy corta comparado con muchas otras ciencias como la medicina, ¿no? Que tenemos en Salamanca. Yo fui de la primera promoción que hizo aquí el primer, que no era ni siquiera un grado, era una diplomatura, ni siquiera era una ingeniería de informática. Y soy bastante joven, ¿no? O sea que, quiere decir que no hace muchos años comenzamos aquí en Salamanca a hablar de inteligencia artificial y ciertamente coincidí con un compañero, con el director del Centro de Computación de Castilla y León hace poco en León y me dijo una cosa curiosa. Yo me fui hace 30 años a hacer el doctorado en inteligencia artificial y ¿sabes qué me dijeron? Me dijeron los profesores, pero no puedes hacer otro doctorado si la inteligencia artificial ya está pasado de moda, si no vas a llegar a ningún sitio con eso.
Pues efectivamente, empezó con mucha fuerza, unió muchas técnicas, muchas tecnologías, muchas disciplinas. Luego parece que tuvo un momento valle. Efectivamente, ya ha llegado a un momento en el que aquello no iba ni para adelante ni para atrás. Y a principios de este siglo, en el 2006, pues con una serie de hallazgos que no fueron por casualidad, sino porque la gente intentaba, con lo que fue la evolución de Internet, fijaros, se empezó a acumular información en el mundo, información fotográfica, ¿no? Sobre todo con la telefonía, y había que procesar esos datos. Y fruto del interés en procesar ese tipo de información, aparecieron lo que se llama las redes convolucionales, o las que son redes muy grandes, con unos procesos un poquito diferentes a los que utilizábamos antes para aprender, y eso ha derivado a que ahora tengamos otros tipos de modelos, que son transformers, autoencoders, cálculo multimodal, que con grandes ordenadores, que es lo que ha pasado en los últimos meses, que alguien con mucho dinero, como Microsoft, dijo, voy a invertir en OpenAI, en una empresa a la que ya le había puesto el ojo una persona que suele tener muy buen ojo para los negocios, y compraron 10.000 GPUs, que eso es una barbaridad de ordenadores. Daros cuenta que el centro de supercomputación, para que veáis la escala, de Castilla y León, que es de los tres mejores de España, tiene 40. Entonces, cuando se juntó todo eso con estos algoritmos, y con toda la información que se pudo recopilar del mundo mundial, pues ha dado lugar a algo que hasta hace poco nos parecía magia, porque nosotros, y tengo aquí compañeros de la universidad que ya trabajábamos con eso, trabajamos con esos conceptos, pero con máquinas de andar por casa. Realmente, al poner todo eso junto, pues hemos visto una nueva forma de crear, de generar conocimiento, que bueno, pues será, y es ya, una revolución que va a cambiar la historia del mundo para bien, vamos, y de forma mucho más rápido de lo que muchos pensaban. Ahora entramos en profundidad en los riesgos, en los temores que los hay, y también en esos profesores que se han dado cuenta que ya no pueden pedirle trabajos a los alumnos porque se los hace el chat GPT, ¿no? Y esto hay que cambiar un poco el concepto, aunque ya conozco a algún compañero que ya se lo ha montado para decir, como sé que vais a usar chat GPT, os voy a dar unas pautas, vais a manejar estas herramientas concretas con inteligencia artificial, y lo que espero de vosotros es que el nivel sea a partir de este, porque ya doy por hecho que lo vais a usar, ¿no? Luego hablamos de esos temores. Bueno, me voy a este lado y recuerdo una conversación, Pedro, contigo en la Plaza Mayor, tomándonos un café, en la que, para que veamos lo rápido que va esto, no han pasado 3 años y estábamos hablando como ciencia ficción. Yo te preguntaba, jo, pues he visto unas placas que se colocan detrás del iPhone y ya te puedes hacer un electro. Y tú me decías, sí, joder, yo a algunos pacientes se lo... Esto ya está absolutamente superado, incorporado, ya viene de serie en los teléfonos. Bueno, yo ahora lo llevo en este anillo. Aquí llevo la tecnología que ya ni en el reloj, ¿no? Esto va muy rápido. Sí, esto va muy rápido, y el único inconveniente que tiene es un poco la interpretación, ¿no? La interpretación de lo que te dice la máquina que tienes, pues poner eso en realidad, pues hace que se haya quedado un poco parado, ¿no? El otro día hablábamos del ejemplo de Apple Watch, ¿no? Que parece que está un poco parado, ¿no? La venta, no la herramienta de salud, pero la herramienta del electro que existía, se ha quedado un poco parada, y es porque han empezado a ver, que espero que hablemos de los problemas legales, uh-huh, cuando interpreto una patología, ¿no? Usted tiene una fibrilación auricular, la persona lo sabe, pero ¿qué hace en ese momento? Y bueno, pues yo observo que efectivamente todo va avanzando, pero a veces hay que pararse un poquito y evaluar un poco qué está ocurriendo. Entonces la tecnología existe, pero la aplicación generalizada para diagnosticar patologías no va a ser tan fácil. Esa reflexión que tiene que, al final de esa cadena, y si me gustaría que fuéramos un poco, si queréis, por ahí en ese debate, al final tiene que seguir habiendo inteligencia humana. La llamada inteligencia artificial es llamada inteligencia artificial porque no es inteligente todavía. Aprende en función de unos parámetros que le enseñamos, pero aún no sé si podemos considerarlo inteligencia. Hay debate ahí. Tú eres un tío que sabes mucho de marketing, además de periodismo, ¿no? La palabra inteligencia artificial no surgió de la nada. Surgió cuando se juntaron unos cuantos en un momento dado en el que pensaban, ¿cómo vamos a financiar nuestra investigación?
y dijeron, vamos a ver qué términos. Estuvieron trabajando y por ahí algunos artículos muy bonitos al respecto. En varios términos dijeron, la inteligencia artificial, este término promete, ¿no? Y acertaron. Y fijaros que luego la historia de la inteligencia artificial, desde que a mediados del siglo pasado empezó a funcionar, ¿no? Se crearon sistemas expertos, ¿verdad? Como el MIFIN, que fue muy famoso en el ámbito, sobre todo en los 70, ¿no? El primer gran sistema experto en el ámbito de la medicina. Pero antes habían trabajado en redes neuronales y la gente decía, wow, redes neuronales. Y cuando eso dejó de dar dinero, sobre todo los americanos, que era donde más se trabajaba eso en el mundo anglosajón, dijeron, vamos a hablar de la lógica difusa. Y sacaron otro ejemplo, la lógica difusa, esto da miedo, hay que invertir ahí, hay que poner dinero aquí. Y luego ya dije, se nos queda un poco corto, vamos a por los algoritmos genéticos, porque aquí la medicina, lo que parece humano, tal, eso da más miedo aún. Y después llegó las máquinas sociales, una máquina social, ¿qué será esto? Hay que invertir aquí. Entonces, todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial tiene detrás mucho marketing y detrás del marketing se han generado muchos proyectos y bueno, el aprendizaje profundo también ha hecho, es una idea pues muy bonita que ha dicho, oye, es un cambio de paradigma realmente y ahora tenemos pues otro modelo, ¿no? El Transformers, los autoencoders, eso. Todo esto, claro, cuando tienes pequeños resultados, pequeños avances, como decía Pedro Luis, ahora mismo, estos pequeños avances son buenos, pero realmente la inteligencia artificial ha sido muy buena en campos desconocidos para el gran público, ha funcionado muy bien en algunos ámbitos, sobre todo de tipo militar, o en la parte de logística, pero eso a nosotros, incluso aunque seamos usuarios de un semáforo inteligente, no percibimos que detrás hay, o un sistema, los que invierten en bolsa no saben que detrás hay redes neuronales, ¿no? Pero claro, ahora es lo contrario, es que ahora la inteligencia artificial está al alcance de cualquier usuario como usuario, pero fijaros, en contra de lo que sucedía hace unos meses, hace un año la inteligencia artificial era cosa de universidades, de algunas empresas y de mucha gente, ahora la gran inteligencia artificial está en manos de 6 empresas. 6 empresas en el mundo solo tienen los presupuestos para desarrollar los equipos tan grandes que todos podemos utilizar, aunque es ahora. En unos meses esto va a cambiar. Le vamos a dar otra vuelta para que sea otra vez algo mucho más democrático, estoy convencido. Es que te veía venir y digo, ahí hay otro debate que me va abriendo puertas, porque claro, también cuando empezamos con las redes sociales nos dijeron, y la web 2 nos dijeron que iba a ser mucho más democrático y al final lo que ha pasado es justo lo contrario. Y ahora nos están vendiendo la web 3 y el nuevo mundo como, ahora sí va a ser democrático, yo estoy teniendo miedo. Pero, Pedro, detrás hay personas, tiene que seguir habiendo personas. Y en el ámbito de la medicina hay algo que nos han vendido, y de momento es muy caro, muy costoso, pero existe, que es la medicina. Usando las últimas tecnologías, usando inteligencia artificial y otras muchas herramientas, la medicina genética, la capacidad de en el mundo de la farmacología de hacer medicamentos específicos para cada usuario, para cada paciente. Esto es muy costoso, pero ya es posible. Hay mucha tecnología de por medio, pero al final siempre tiene que estar un médico, un equipo médico y unos investigadores controlando el proceso. Mi pregunta es, ¿tenemos que tener miedo al momento en el que no haya un humano controlando ese proceso? Al final, máquinas controlando máquinas, inteligencias artificiales controlando inteligencias artificiales que decidirán de manera completamente autónoma, pues, ¿qué medicina tienes que tomar? Eso parece que es lo que va a llegar, ¿no? Yo espero que eso no ocurra y seré una de las personas que intente defender que no ocurra, ¿no? Porque yo creo que la medicina hay una parte humana todavía fundamental, ¿no? Que la hemos perdido conforme ha pasado el tiempo, ¿no? El médico cada vez le dedicamos más tiempo a estar enfrente del ordenador, escribiendo la historia, buscando datos y menos enfrente del paciente, ¿no? La inteligencia artificial que ha venido para quedarse, creo que la debemos emplear un poco para ese tiempo que le has quitado al paciente, volver a otorgárselo y utilizar esta herramienta para evitar tareas repetitivas o análisis de grandes datos que al médico le puede pasar desapercibido, ¿no? Una persona a lo largo de su vida se hace cientos de analíticas, ¿no?
Ahí sí que yo creo que tiene gran utilidad, pero creo que no vamos a perder la humanidad en la medicina, espero que no, porque al final el paciente muchas veces lo que necesita es el calor, el abrazo, el acercarse, y por lo menos hasta ahora se busca muchas veces eso más que un buen diagnóstico. Entonces espero que no nos cambien por máquinas, y yo intentaré defender que no sea así. Pero fíjate, hay una parte, yo te lo compro absolutamente y estoy completamente de acuerdo, pero por hacer de abogado del diablo, ¿no? Hay una parte en la que hace poco alguien me contaba y me convenció. Imagínate al médico, a ese médico que tiene un montón de años de experiencia y tiene un montón de casos clínicos a sus espaldas. Cientos, miles de casos clínicos. Y además tiene una memoria prodigiosa. Y es capaz de recordar un montón de datos. Bueno, pues ese médico, con toda esa experiencia y todo ese bagaje, no va a tener la capacidad que tendrá una inteligencia artificial, una herramienta, un robot, de analizar todos los casos clínicos, no unos cuantos, no miles, no, todos los casos clínicos en tiempo real, cruzar todos esos datos y decir, pues con todos los casos clínicos que puedo analizar, que son todos los publicados, mi diagnóstico es este. Para eso sí será muy útil la inteligencia artificial, porque no hay humano que tenga esa capacidad. Seguro que me puedes corregir, porque eres un experto, yo soy un usuario, ¿no? Pero los algoritmos salen de los datos, ¿no? Si los datos no son buenos, los algoritmos pueden ser erróneos. En medicina, desde hace mucho tiempo, se publican los éxitos. Publicar los fracasos es más complicado, ¿no? Un ensayo clínico que un fármaco no va bien, no se publica. Si evitamos el análisis de esos datos, podemos estar sacando conclusiones erróneas. Por eso yo creo que es fundamental y que no va a desaparecer que haya una supervisión humana, porque los datos tienen el poder y los datos, y de hecho, pues una de las cosas que a nosotros nos preocupa, ¿no?, que surge ahí es la capacidad que tienen estas herramientas, ¿no?, de ChatGPT, de hacer asociaciones y aportar informaciones erróneas, ¿no? Porque ellos trabajan ahí en estas cajas negras que no se sabe muy bien qué hace, y muchas veces las asociaciones dan lugar a informaciones que nos podemos creer que han ocurrido y no es así. Entonces, yo creo que todavía no estamos en esa fase y creo que no vamos a estar en mucho tiempo. Me voy apuntando debates. El de los sesgos en la alimentación de las fuentes es fundamental. Hay un debate ahí sobre el algoritmo será machista, será feminista, será... Es que al final hay humanos y en función de cómo alimentemos esos datos, probablemente reproduzcamos los humanos esos sesgos que ya tenemos, ¿no? Eso es un tema muy interesante. Pero quiero aterrizar todo esto. Juan Manuel, cuéntanos cosas concretas que se están haciendo en Salamanca relacionadas con la inteligencia artificial. Venga. La verdad es que nosotros trabajamos en una amplia diversidad de proyectos, porque como la inteligencia artificial durante muchos años, y yo llevo aquí veintitantos como profesor, era muy difícil de vender, pues teníamos que vender y trabajar con lo que nos llegaba. Nos llegaban proyectos del mundo médico, por ejemplo, para hacer análisis genómico de próxima generación, que aquí hay muchos del gremio que lo conocen mucho mejor que yo y posiblemente meteré la pata técnicamente, pero para el público en general, deciros lo que hacemos es, cuando una persona está enferma, hemos desarrollado una plataforma para que cuando una persona está enferma, pues se le pueda solicitar que se haga un análisis. Este análisis, una muestra de sangre lo analiza una máquina, una Illumina o Oxford Nanotechnology, y en función de si es un problema somático, germinal, si es un tumor que se pueda, oye, pues posiblemente tengas este tipo de cáncer, este tipo de tumor, o si no sabemos, pues hacemos un análisis u otro utilizando inteligencia artificial y estadística, comparamos, lo que hacemos es alinear el genoma del paciente, o un exoma, una parte o la totalidad, lo comparamos con bases de datos donde hay millones de genomas y decimos, tu genoma es parecido al de todas estas personas que tienen esta anomalía en el gen Carras. Páralo ahí, Pedro. ¿Qué te parece lo que te está contando? Muy bien. Me parece, sí. ¿No me equivoco mucho? No. Bueno. No. Siempre me da miedo hablar delante del profesional. No, es que no era por evaluarte, sino al contrario. Oye, lo que cuentas suena muy bien, ¿no? Es decir, me parece que... Voy a poner un ejemplo para que nosotros cuando solicitamos una muestra genética a un paciente para intentar buscar una variante o una mutación de una enfermedad, ¿sí?, recibimos el resultado 3 meses después.
debido a la cantidad de trabajo que hay, a cruzarse con muchas bases de datos, ¿verdad?, mundiales, y recibimos, y a filtrar, ¿no? Porque si yo me hiciese un test genético, probablemente tendría 400, 500 mutaciones en mi secuencia genética que están asociadas con otras 500 enfermedades, ¿no? ¿Cómo se filtra eso y cómo al final la enfermedad que estás tú buscando te dice, pues es todo esto, que ahí se puede avanzar mucho? Lo estás explicando fenomenal. Me alegro, me lo digas tú. Pues bueno, básicamente lo que hacemos es crear una herramienta que utiliza inteligencia artificial, pero es una herramienta de apoyo, de soporte a la toma de decisión de un genetista, claro. Realmente. No es una herramienta que vaya a prescribir nada, simplemente te dice, oye, tienes aquí esta anomalía compatible con este tipo de cáncer, y además lo hemos enganchado con una cosa que se llama Pandas o algo así, del Carlos III, que te dice, oye, pues mira, según los estándares americanos, este es el tratamiento más adecuado. En Europa se utiliza este tratamiento para facilitar la cura de enfermedades. Ese es un ejemplo de un proyecto que surgió por una conversación que nos gustó mucho y con fondos propios empezamos a trabajar en él, y que ahora tiene viso ya de empezar a comercializarse, porque lo estamos evaluando con compañeros de la universidad con los que estamos haciendo un ensayo clínico, el Carlos III también. Todo esto es un proceso de muchos años. También es cierto que ahora con la nueva inteligencia artificial le vamos a pegar una vuelta muy fuerte, porque todo esto nos facilita mucho. La inteligencia artificial, como bien habéis apuntado, tiene en algunos ámbitos una precisión del 100%. Por ejemplo, tú te fías de cuando metes el coche en un garaje, hay una cámara que te lee la matrícula, sabes que es tu matrícula y metes el coche, lo dejas ahí y sabes que luego lo vas a sacar. En esos casos, te puedes fiar completamente de la inteligencia artificial. Obviamente, en el ámbito de la medicina, no. Es como cuando alguien dice, ¿tú te subirías en un avión automatizado sin un piloto? Yo no. Y seguro que hay drones que despegan y aterrizan y no pasa nada. Pero una cosa es el hecho de que la inteligencia artificial puede hacer algunas cosas con un porcentaje muy éxito, pero detrás hay tecnología y la tecnología falla. Y mira lo que le ha pasado a esto del submarino, ¿no? Tenían una tecnología ahí muy buena, pero les falló algo. O sea que si queremos estar seguros, y sobre todo en ámbitos como el médico, no puedes fallar. Yo un apunte, perdona. Sí. Lógicamente yo estaba defendiendo la parte humana de la medicina, ¿eh? La inteligencia artificial yo creo que aporta grandes ventajas a la medicina. Por ejemplo, la equidad, ¿no? ¿Qué significa la equidad y la generalidad, ¿no? Hoy en día, yo cuando me formé como cardiólogo tuve que ir a Estados Unidos a aprender, y había mucha diferencia en la medicina que se hacía en Estados Unidos respecto a España. Hoy en día, cualquier enfermedad puede ser tratada y analizada y diagnosticada en cualquier sitio. O sea, alguien que se va de Salamanca a otro sitio a buscar un diagnóstico diferente se equivoca, y esto lo ha traído la inteligencia artificial, internet, ¿no?, la generalidad. Y otra cosa importante también que ha traído es que ha disminuido el grado de error que tenemos los humanos, ¿no? Y eso hay que utilizarlo. Efectivamente, hoy en día el análisis de una radiografía simple mejora estas herramientas de precisión, ¿no? Hemos bajado nuestro error. Bajar el error no significa perder humanidad. No sé si me he defendido bien. Perfectamente entendido. Y además es que creo que es a lo que tenemos que tender, ¿no? Luego me gustaría abrir también el capítulo, porque hay que abordarlo también, ¿no? El capítulo de lo que nos da miedo, ese manifiesto que han firmado un montón de expertos de inteligencia artificial de todo el mundo, que han dicho, oye, cuidado, vamos a ir más despacio. O incluso, también os adelanto alguna encuesta que ya se ha hecho en nuestro país, que yo la comparto, porque en este caso preguntaba sobre periodismo, pero salen otras cosas, cómo percibe la gente el uso de inteligencia artificial en determinadas profesiones. Por ejemplo, en el periodismo la gente le parece fatal, son muy pesimistas. Consideran que la calidad del periodismo y el riesgo de que nos cuelen fake news aumenta si esa información ha sido elaborada por inteligencia artificial, ¿no? O sea, en el ámbito de la medicina la gente lo ve muy bien, es uno de los ámbitos en los que perciben que puede haber más avance, ¿no? Es una encuesta que hizo para Periodismo 2030, un proyecto en el que sabéis que yo estoy colaborando y haciendo
pues eso, un trabajo sobre el futuro del periodismo y hemos hecho una encuesta que preguntamos sobre el futuro del periodismo y nos faltaba la parte de la inteligencia artificial y hemos hecho un anexo para preguntar estos días y yo me he llevado mucha sorpresa porque la gente tiene mucho miedo, hay todavía temor sobre la inteligencia artificial y luego, si queréis, lo abordamos. Pero tengo por ahí lista Soraya para que nos presente algún proyecto más, ¿no? Algún proyecto más que vamos a conocer. Bueno, es importante que para donde está Soraya llegue una cámara. Entonces ya lo voy a decir, ¿no? Sí, ahora, ya. Ahora llegará hacia mí. ¿Puedo seguir iluminan. Hablando? Claro, voy a seguir hablando, digo, pero si no hay cámara no la vemos. Entonces, Javi, sería muy importante que no te tuvieras a Elena y que Elena se viniera con la cámara hasta aquí para que pudiéramos ver a Soraya. Gracias. Parece una tontería, pero claro, simple, si no hay tecnología. Es complejo. Que, claro, si no hay tecnología, claro, es muy difícil. Efectivamente. Gracias, Javi, lo siento. Es que estaba hablando de otras cosas. Soraya, nos quieres presentar dos proyectos, ¿no? Porque estamos hablando de cuestiones concretas, de cosas que se hacen en Salamanca, y Soraya ha dicho: pues yo voy a presentarte a dos amigos que hacen dos cosas súper interesantes. Aquí les he dejado en esta mesita de aquí. Venga, digo, pues Ángel Canal y Pablo Chamosa, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Tengo curiosidad por saber qué se están tomando. Todos agua, qué curioso, ¿eh? Sí, todos agüita. Parece curioso. Sano, claro. De manera voluntaria, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Bueno, tenemos por aquí, voy a presentaros un poquito a Ángel Canal, bioinformático especializado en neurociencia computacional e inteligencia artificial. Yo creo que te he presentado bien. Sí, sí. ¿Todo correcto? ¿Alguna cosa más que añadir? Nada, nada. Bueno, tenemos, estás en el grupo de investigación Visite, donde eres responsable del área de bioinformático y gestionas proyectos de aplicación de inteligencia artificial, que de esto venimos a hablar, del proyecto. Qué casualidad que haya venido yo aquí. Casualidad total, que te hayamos fichado para esto. Y vamos a hablar, bueno, voy a presentar primero a Pablo Chamosa, profesor titular de Universidad del Área de Ciencia de Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Salamanca. ¿Todo correcto? Ya cuesta leerlo. Me gustaría ver tu tarjeta. ¿Pone todo eso? Pone todo eso, te lo juro, me la ha pasado. Tiene una tarjeta así. Sí, enorme, claro, para que se vea bien. Cuesta decirlo. Sí. Bueno, ambos nos vienen a presentar un proyecto sobre inteligencia artificial y yo quiero pues que nos contéis un poco en qué trabajáis y cómo funcionan estos proyectos. Así que, Ángel, cuéntame este proyecto Hermes. ¿Como los bolsos? Igualito. Pues, a ver, no sé si lo tengo que coger. Coge, sí, mira, para que estés más cómodo, te doy el micro y así. Vale. Hermes es un proyecto de sistemas de medicina regenerativa híbrida. Y esta palabreja lo que significa es que en ciertas enfermedades, sobre todo enfermedades neurodegenerativas o enfermedades que no podemos tratar de forma farmacológica directamente, el primer enfoque es pues, el de la prótesis. Cuando hay una fractura de cadera y no lo podemos tratar con medicamentos, porque es lógico que eso no va a curar con medicamentos, pues se pone una prótesis de cadera. O, por ejemplo, en grandes quemados se utiliza una aproximación de medicina regenerativa que es pues, trasplantes de piel. Y así es como reparamos ese daño. Cuando nosotros nos vamos al cerebro, que es pues, mi área de especialidad, no podemos utilizar una prótesis, porque las prótesis se diseñan para algo, hacen muy bien esa función, pero solo hacen esa función. Y el cerebro cambia día a día, no somos capaces de adaptarnos. Y trabajar con células madre o trabajar con medicina regenerativa es demasiado impredecible. Podemos utilizarlas, se adaptan a la función, pero no sabemos lo que van a hacer dentro de X meses, X años. Nosotros en este proyecto, en Hermes, lo que hacemos es aunar esos dos enfoques. ¿Qué está pasando en esta? Tenemos un tratamiento de células madre, que se utiliza en este caso en epilepsia, para tratar el foco epiléptico del paciente. Y lo que hacemos es utilizar un estimulador, un sistema de estimulación cerebral. En lugar de para tratar la epilepsia, lo utilizamos para controlar esas células madre. Lo utilizamos para dirigir el desarrollo de esas células madre y dirigir el comportamiento de esas células madre hacia un comportamiento normal y un comportamiento seguro para poder utilizarse como implante cerebral. La inteligencia artificial aquí está en ese aparato, ¿no? En cómo controlamos ese aparato y cómo predecimos lo que va a ocurrir en el cerebro y lo que va a ocurrir en esas células madre y cómo adaptamos los parámetros de ese estimulador en tiempo real para que siempre sea el uso óptimo del dispositivo.
Casi nada, madre mía. Bueno, vamos a presentar primero este proyecto, ahora vamos con el siguiente, PrograDoom. Quiero que nos hable, ha hablado muy bien Ángel, tienes una ardua tarea ahora, de explicarlo igual que él, de bien, de claro, y que toda la gente también te entienda de este programa, de este proyecto PrograDoom. Cuéntanos. Es mucho más sencillo. voy a ser más breve. Nos vamos con empleabilidad, cambiamos de tema totalmente. PrograDoom al final es una herramienta que utiliza inteligencia artificial, que hacemos con una empresa de aquí de Salamanca, PrograDoom, también se llama como la herramienta, y lo que pretende la herramienta es facilitar a las empresas en sus procesos, tanto de selección externa como de selección interna. La selección externa es lo que podemos conocer todos cuando mandamos un currículum a una empresa que queremos cambiar y demás, y pondré el ejemplo aquí de qué usamos aquí con inteligencia artificial. ¿Sí? Lo que tratamos es de que una empresa que pueda recibir cientos o incluso miles de currículums, automatizar todo el proceso de selección de con cuál me quedo, quién es el mejor para el perfil que yo estoy buscando, y la inteligencia artificial entra desde el primer momento en el que se tienen que procesar masivamente 1000 currículums, por ejemplo, extraer automáticamente toda la información. Seguramente si de esos 1000 currículums seleccionamos 100 currículums aleatoriamente, en esos 100 currículums podemos encontrar a lo mejor 80 tipos de formato distinto. Claro. La herramienta es capaz de analizar cualquier tipo de formato, extraer toda la información relevante en base al tipo de perfil que esté buscando la empresa. Otro de los retos que tenemos con la inteligencia artificial es que la herramienta la puede utilizar cualquier tipo de empresa, independientemente del sector. Empezó al principio más centrado en el sector tecnológico, que aunque hay mucho empleo es muy difícil encontrar los perfiles correctos, y fuimos ampliando, vimos que con la inteligencia artificial podíamos ampliar a cualquier tipo de sector. Y independientemente de cuál sea el perfil de la empresa que se esté buscando, bien definido, la herramienta inteligentemente, automáticamente, puede clasificar y decir cómo de buena o mala es la persona en cada uno de los perfiles que estemos buscando. O sea, hoy en día ya no tenemos recursos humanos, ya es directamente una inteligencia artificial que te dice tú sí, tú no. Hace falta supervisión humana, como estábamos diciendo antes. Claro, claro. ¿Por qué? Precisamente por los datos erróneos que comentaban antes en un currículum. Mucha gente miente. Claro, es que entonces, es complicado bueno, siempre falta, o siempre va a hacer falta, esa persona que al final revise lo que le estamos planteando, pero automatizamos todos los informes, hacemos unos análisis, como cuando se analiza en el FIFA los jugadores de fútbol con su gráfico de habilidades, una cosa parecida, automatizado. O sea, no tenemos que ir currículum por currículum, sino que automáticamente vamos a lo que la empresa quiere. Está muy guay. Lo que pasa es que muchas gracias ¿sí? por esos proyectos y por contárnoslo, y gracias Soraya por acercarnos a estas ideas. Me vuelvo aquí a la mesa con Pedro y con Corchado. A mí todo lo automático al final, en el final último del proceso, si no hay humanos, ya sabemos que queremos esto, pero no sé si hay un cierto riesgo a caer en aquello de, joder, yo prefiero ir a un banco y que me diga un humano, mira, no te doy el crédito, a que una herramienta a la que no me puedo quejar decida que en función de no sé qué parámetros, que además ni siquiera conozco muy bien, no me da ese crédito. O en proceso de selección de personal, prefiero ir a una entrevista de trabajo donde noto que no tengo feeling con mi entrevistador y que al final me ha tumbado por una cuestión subjetiva, pero no deja de ser un humano, a que una herramienta que no me da ninguna explicación cruce un montón de variables y decida que yo no soy el candidato idóneo, ¿no? Es mi sensación, ¿eh? Es una opinión, pero creo que vamos a tender hacia eso. Os pregunto, capítulo del miedo. Bueno, les enseñaba la encuesta de la que he hablado. La gente cree que en medicina la inteligencia artificial va a venir muy bien y yo te enseñaba que en periodismo, sin embargo, hay muy poca confianza, ¿no? Y me decía aquí por lo bajín, y sí, pues agárrate porque el periodismo va a cambiar radicalmente. Sí, es una percepción que yo tengo, la verdad. Entonces es cuando yo digo miedo. Sí, bueno. A mi puesto de trabajo. Hay que el miedo a veces es bueno para estar precavido, ¿no? Pero lo cierto es que en la actualidad y con lo que ya sabemos, hay muchas formas de trabajo que van a cambiar radicalmente en los próximos meses y a lo largo de este año, sin ir más lejos. El periodismo yo creo que va a ser uno de ellos. Va a ser uno de ellos porque, bueno, nosotros, fijaros, tenemos un proyecto que se llama Fake News. Bueno, seguro que el título es más largo, pero nosotros lo llamamos ahí Noticias Falsas, en inglés. Y hasta hace poco nos funcionaba muy bien y detectábamos todo, pero ahora el ChatGPT nos cuela todas. Y hay motores parecidos
que nos están dando guerra. Entonces, claro, yo... Hay que recordar para los no iniciados que ChatGPT no está preparado para dar información correcta, está preparado para que parezca correcta, para que parezca humana, ¿no? Correcto. Pero te la cuela permanentemente, o estás muy, muy pendiente o te mete unos goles por la cuadra. Claro, entonces, pero te lo dice muy bien. O sea, escribe mejor que la media de cualquier ser humano, yo diría yo. La calidad del producto que te da como traductor, incluso, o como generador de contenido, esta herramienta es superior a la capacidad que muchos tenemos o tienen de escribir en general, ¿no? Desde ese punto de vista, pues claro, otra cosa es el contenido. Te lo escribe muy bien, pero el contenido puede ser muy bueno o no, o puede ser completamente equivocado. De todas formas, tampoco tenemos que pensar mucho en ChatGPT, porque ChatGPT es una herramienta que se ha creado con datos que muchos son un poquito antiguos, no utiliza información en tiempo real, no utiliza información de los últimos años. El día que utilice información en tiempo real e información de los últimos años será otra cosa distinta, pero hay otras herramientas como el BERT, que ahora no tenemos en Europa, pero que yo he tenido la oportunidad de utilizarlo en Asia recientemente, que no solo te da el contenido, sino te explica de dónde lo saca y el por qué te lo dice. Está muy bien. Cuando te da las fuentes bibliográficas ya te da más credibilidad. No nada, ChatGPT lo va a hacer. Pero tenemos una herramienta como el Gudao, que lo utilizan en China, creado por Alibaba en la Universidad de Tsinghua, y ese tiene dos aspectos muy interesantes. Una, que en vez de utilizar 10.000 máquinas para darnos sus resultados, utiliza solo 340, que ya son muchas, pero fijaros, es capaz de trabajar con más de 16 billones de parámetros. Eso es, son matrices inmensas de información, y en China ya lo utilizan en el sistema médico de salud para hacer diagnósticos médicos. O sea, por darte un ejemplo, no solo el periodismo, el otro día en un congreso que estuvimos en Doha, Microsoft nos enseñó cómo iba a cambiar la forma de trabajar en un 80-90% de más de 300 profesiones en el mundo, con productos que van a salir ya al mercado. O sea que yo creo que, también os digo una cosa, muy rápido, el miedo lo estamos utilizando, no yo, porque realmente ya os he dicho que no hay que tenerle miedo, hay que conocer lo que viene, para que no nos pille el toro. Se utiliza muchas veces porque el miedo atrae fondos y atrae dinero y atrae financiación, y es lo que interesa, pero por otro lado tenemos que se nos abren muchísimas posibilidades a todos nosotros, que eso es, yo creo, que lo ilusionante, y donde nos tenemos que centrar, en las posibilidades que hay. Es que son tantas cosas, porque ahora se pueden abrir aquí, con lo último que acaba de decir, un montón de puertas, pero ya voy a ir cerrando porque si no se nos alarga la tarde y no. Además, intento tener siempre presente la frase de Xavier Marcet, uno de los analistas del cambio, que escribe todas las semanas en La Vanguardia, que me encanta, que dice: la brevedad es un ejercicio de respeto hacia los demás. Así que vamos a ser breves y vamos a intentar cumplir con nuestra máxima de no estar mucho más de una hora, que a partir de ahí ya los cerebros empiezan a chicharrar y empieza uno a pensar. Una docena de huevos, dos de leche. Y eso no te lo hace la inteligencia artificial ni nada por el estilo. Así que vamos a ir poniendo punto final, pero me gustaría escucharos. Y como no hay tiempo, y además el formato tampoco ahí, porque lo estamos retransmitiendo, pregunta, respuesta, sí me gustaría que os fuerais pensando, quien quiera compartirlo, una frase para escribir en nuestro muro virtual. Eso es. Me ha ocurrido, Soraya. Muy bien, bienvenido arriba. Estupendo. Tenemos un muro virtual, ¿sí? Y alguien, quien quiera, puede decir: yo quiero dejar una frase en nuestro muro virtual. Pues levanta la mano y Soraya se acerca con el micro y escribe la frase en el muro virtual. ¿Que nadie quiere compartir una frase? Pues no podréis decir que nos hemos dado la oportunidad de hablar. ¿Te das cuenta? O a lo mejor pongo estas son las redes sociales que se me han ocurrido sobre la marcha. Esto es muy democrático. Y mientras, ¿vale? Ahí tenéis a Soraya. Mano levantada, quien quiera escribir una frase, se la piensa. Y Soraya se acerca con el micro y decís una frase, ¿vale? Eso es. Quiero conocer sobre el tema del periodismo y la inteligencia artificial la opinión de José Luis Fuentecilla, que anda por aquí, me hacía gestos. Así que, luego. Pero antes, Pedro. No podemos hablar de todo esto si no hablamos de ética. Hay que hablar de ética, hay que hablar de bioética, hay que hablar también de los límites que nos tenemos que
autoimponer. Hace poco conocí a un proyecto que parece técnicamente posible, si no lo es ya, lo será dentro de muy poco, pero que éticamente me genera muchísimas dudas. Alguien me contaba, mira Sergio, ya podemos conectar cerebros a la red. Esto ya es posible. Técnicamente no estamos muy lejos de poder descargar toda la información que almacena un cerebro en un disco duro. Si fuéramos capaces de hacer esto, y fuéramos capaces de clonar un cuerpo que tampoco parece difícil de hacer, pues alguien podría programar su muerte y decir, tengo un cuerpo viejo, voy a ponerme una versión más joven y voy a meter en ese cerebro toda la información que he descargado previamente en un disco duro. ¿Sería un Sergio II? ¿O no? ¿Sería yo o no sería yo? ¿Sería una manera de alcanzar la inmortalidad o no? Técnicamente parece posible, y no sé si se me está yendo mucho la olla, pero creo que no está muy lejos eso. La cuestión es ética. Tenemos que incorporar en estos equipos de trabajo sociólogos, filósofos y expertos en ética, en algo tan complejo como queremos. A lo mejor podemos, pero es deseable. Y en esto de la medicina, yo sé que siempre estáis pensando, ¿no?, un paso por delante. Sí, sí, obligatorio. Y fíjate, o sea, yo creo que la inteligencia artificial ya es una realidad. Es que ya pueden hacer cualquier cosa, pueden hacer cualquier algoritmo, eso está superado. La aplicabilidad de esos algoritmos no está superada. Y nos ha pillado desprevenidos. No hay un marco legal, no existe en el mundo, no existe en Europa, no existe en Estados Unidos. Y los comités éticos de los hospitales no están preparados porque muchos de ellos no tienen el conocimiento de cómo aplicar estas soluciones que nos expresabais previamente. Entonces tenemos un problema importante. La práctica de la medicina se basa en el experimento, en los ensayos clínicos, ¿no? En el acierto y el error. Y se generan unas guías de práctica clínica en base a la evidencia, ¿no? ¿Cómo incorporamos la evidencia que nos da la inteligencia artificial en estas prácticas clínicas, en estas guías de práctica clínica? No está solucionado. Entonces, es un problema tremendo sin solución. Nosotros estamos consiguiendo poner en marcha proyectos cuando no buscamos preguntas grandilocuentes. Yo creo que tenemos que buscar pasos intermedios antes que avanzar. Es decir, nosotros no buscamos de los pacientes que he hospitalizado hoy quién se me va a morir. Eso es una pregunta que tiene condiciones éticas muy importantes, ¿no? Porque si yo lo identifico, ¿cómo lo manejo? Si identifico que no, buscamos soluciones que no tienen tanta trascendencia, ¿no? Oye, ¿cómo puedo hacer una medida automática de la contractilidad de mi corazón, que un humano tarda 10 minutos y una máquina tarda un segundo? Eso está bien. Entonces, éticamente no tenemos la solución. Es que no te la puedo dar. Y yo creo que va a tardar. ¿El algoritmo que me desarrolla en Doha Juan Manuel Corchado sirve para los pacientes de Salamanca? ¿Lo aplico en los pacientes de Salamanca cuando lo he desarrollado en pacientes de Doha? Bueno, pues eso es famoso dilema del coche autotripulado. En el caso de accidente, ¿no? Alguien tiene que programar, oye, ¿qué es preferible, salvar a los tripulantes del vehículo o a una tercera persona? Porque puede tomar una decisión en décimas de segundo, ¿no? O podría decidir salvar a los más jóvenes del coche, o podría decidir salvar al que no tenga la culpa. ¿No? Esto se puede programar y eso tiene implicaciones éticas súper importantes, ¿no? Y bueno, sé que hay mucha gente pensando en eso, pero no podemos dejar de pensar en el tema de la ética. Bueno, no sé, Soraya, si hay frases para pensar en el mundo. Os voy pidiendo a de aquí arriba, que penséis una última idea, reflexión, un titular para dejarnos pensando, ir poniendo un punto final a esta conversación. Y Soraya, creo que tienes a alguien, ¿no? Sí, venga. Tenemos alguna duda por aquí sobre venga. Inteligencia artificial, así que paso micro. El equipo de realización es cuando me quiere matar, porque esto se me ha ocurrido sin iluminación y entonces no lo vamos a ver, pero sí, bueno, no pero sé. Bueno. Hola, buenas tardes. Elena, acércate un poquito a ver si lo puedes ver por ahí. Ah, lo tienes, venga, va. Te escuchamos. Bueno, yo quería preguntar, hablando del miedo que estábamos hablando antes, ¿no? Pero escúchame, ¿dónde estás? Que no te veo. Está por aquí. No, es que la idea no era que preguntes. Tú siéntete libre, si quieres preguntar, pregunta. Pero la idea era que nos dejaras una frase y para precisamente que no preguntaseis. No. Pero si quieres preguntar, no te lo dejes dentro. No te lo dejes dentro. La gente tú comparte tu pregunta. Es una frase también. Vale, o sea, no es tanto pregunta, sino una frase pregunta. Entonces sí, entonces entras. Reflexiva. Vale, vale.
Bueno, son dos frases, ¿no? Dos frases pregunta. Una de ellas es de Yuval Noah, ¿sí?, autor del libro de Sapiens. Bueno, en una publicación que hace en 21 claves para el siglo XXI habla sobre la inteligencia artificial y en relación con el miedo que estábamos hablando antes, pues habla que él cree que puede en un futuro haber una revolución de, en cuanto a los ciudadanos por el miedo ese a perder sus puestos de trabajo y que sean sustituidos por la inteligencia artificial. Bueno, Elon Musk también habla que dice una frase, ¿no?, que va a empeorar el mundo. No sé vosotros cómo lo veis eso. O sea, ha hecho una pregunta. Más o menos, sí. Él ha hecho lo que ha querido. Sí. ¿Cómo te llamabas? Endika. Endika, vaya... Gracias por tu frase pregunta. Pero me viene muy bien para ir cerrando, porque es verdad... Andrés Oppenheimer, o todos los que... sobre un periodista argentino, creo que, bueno, latinoamericano, él publicó un libro sobre el futuro del trabajo y yo le entrevisté y él decía una cosa que se me ha quedado grabada y además es fácil de recordar. Yo le decía, ¿qué puestos de trabajo van a desaparecer? Él me dice, todo aquel puesto de trabajo que no puedas explicarle a tu abuela permanecerá. ¿En qué trabajas, hijo? Si no se lo puedes explicar, ese tiene visos de continuar. Si lo puedes decir en una sola palabra, periodista, muerto. Médico. Esto a mí se me quedó grabado, ¿eh? ¿Hay algo de verdad en esto? Bueno, no sé si ciertamente... como tenemos que terminar, dos cosas. Una, que por mucho que te clonen el cerebro, una máquina no tiene voluntad, ¿no? O sea, que podemos estar, yo creo que tranquilos. Muchos de nosotros necesitaríamos que nos clonaran una máquina en nuestro cerebro para ir mejor, pero bueno, eso ya a lo mejor lo podemos hacer más fácilmente. Pero por otro lado, ya os digo que detrás de la el controlar que se hace es fundamental y el tener un control sobre los productos que hacemos básico. Pero fíjate, te voy a poner un ejemplo que ambos, todos me vais a entender. Cuando a nosotros nos dicen... necesitamos un sistema para el hospital y, claro, obviamente tiene que ser éticamente correcto, pero si el interlocutor es el gerente, que mira el presupuesto por encima de todo, seguramente, el sistema va a ser distinto que hagamos si nos lo dice Pedro, que va a ser el médico que quiere solamente salvar vidas a toda costa, al precio que sea, y el gerente... que tiene su presupuesto y dice, ¿cómo hago todo lo que tengo que hacer con este presupuesto? Entonces, cuando hablamos de ética, la ética para hacer la misma cosa varía desde la perspectiva del que diseña el sistema, ¿no? Lo que hay que hacer es pensar los sistemas con sentido común, básicamente, y es como cuando uno hace un arma. Yo estoy seguro que todo el que hace un arma lo hace porque es una herramienta que en manos de un policía es fantástico para su protección, para la protección de todos nosotros, o para hacer deporte, el que sea un deportista y quiera disparar, pero nadie la piensa, o bueno, a lo mejor sí, no sé, pero entendéis lo que quiero decir. Le digo yo que ha habido gente que ya la ha pensado para matar. Hay gente que coge un arma y mata por matar, y dices, ¿cómo puede ser? Bueno, pues... la inteligencia artificial la pueden coger los hackers para ser más efectivos y atacarnos y quitarnos la pasta del banco sin que nos demos cuenta, o la podemos utilizar para cosas muy buenas. Entonces, eso está en la naturaleza humana. Por eso a ello, y como está en todos los ámbitos, no hay que tenerle miedo. Hay que conocerlo muy bien y aplicar el sentido común en todo lo que se hace, que es comités de bioética. Yo creo que detrás de ellos hay mucho sentido común, unas ideas de consenso y de no perjudicar a nadie, ¿no? que es lo fundamental, pero tenemos que estar preparados para saber que esto es una herramienta que tiene su parte positiva y su parte negativa. Soraya, capítulo de despedidas, vamos a ir agradeciendo a toda la gente que ha apoyado esto que ahora veis que se llama Cuando Natura, llevamos 62 programas, ahora parece que tiene sentido y coherencia. Pero cuando lo empezamos a plantear, yo mismo estoy extrañado de que nos apoyaseis. Porque estábamos en pandemia, encerrados en casa, era muy difícil y hubo gente que nos apoyó. ¿Quién nos apoyó? Pues
mira... El Ayuntamiento de Salamanca. La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Salamanca, y tenemos por aquí a Luis Sánchez Arévalo. Muy buenas, te dejo por aquí el micro. ¡Qué casualidad! Hablando de la, del Ayuntamiento, está ahí sentado el concejal de Educación. ¡Qué maravilla! Buenas tardes, hola, encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal? Bueno, Luis, nosotros estamos hablando hoy de que el camino continúa, vienen pues nuevas eras, y también a ti te vienen nuevas eras, ¿no? Sí, yo estoy iniciando mi andadura en la concejalía, así que, al igual que he hecho esta tarde con vosotros, aprendiendo continuamente. Está recién estrenado. Sí, de estreno. Pero bueno, encantados de seguir apoyando con Natura, como ha hecho el Ayuntamiento desde el principio. Y felicidades por los 62 programas, que se dice pronto. Y felicidades por los 62 programas, uy, que se dice pronto. Tenemos dos concejales en bucle, cuidado. Sí. ¿Qué lleváis? Porque lleváis dos. Tomaste esa acta de posesión hace dos semanas, ¿no? Sí, bueno, hace una semana o dos, sí. Una semana. Pues te estás estrenando casi con nosotros, ¿no? Así, sí, es públicamente. Estoy aquí con vosotros y encantado de seguiros. Los temas son temas que me interesan, y a mi concejalía, porque siempre apoyamos la investigación, como estos dos jóvenes que me acompañan en la mesa, y la inteligencia artificial, también con el nuevo centro que dirige Juan Manuel Corchado, como que, bueno, porque ha llegado para quedarse, lo sabemos todos. Es así. Bueno, pues muchas gracias por el apoyo, por continuar con ese apoyo, y por el apoyo aquí, pues... La presencia, pues, es como se demuestra, así que muchas gracias por seguir con nosotros. A vosotros, y suerte en el futuro, que el camino continúa. A mí lo de suerte en el futuro me deja una congoja ahí, porque claro, estoy pensando yo en perder el puesto de trabajo y... No, broma, muchas gracias. Vamos a cruzar para aquí, porque tenía una pregunta en el aire con José Luis. Oye, hay que decir que la marca Quod Natura, por aquello del latinajo, ¿no?, de lo que Salamanca no da, lo que Natura no da, Salamanca no presta... pero quien siempre apoyó desde el primer momento esta idea, pues evidentemente fue Alumni, al que le planteamos esta locura, y bueno, ya llevamos 62 programas, José Luis, y no daban un duro por nosotros, ¿eh? Sí, no, bueno, es que ha sido un ejemplo lo que has hecho con Quod Natura, tu propuesta, en fin, de esto se trata Alumni, ¿no?, de reconectar a los antiguos alumnos, de propiciar iniciativas, de propiciar actividades que redunden en beneficio de la propia Alumni y de la propia Universidad de Salamanca. El programa me ha encantado conocer lo que estáis haciendo aquí de inteligencia artificial, entre otras cosas porque este tío me ha liado el martes que viene en Madrid en una charla. No he liado a Corchado de milagro, porque digo, una charla sobre periodismo, inteligencia artificial, y con lo que estabas diciendo, no sé lo que decían en Doha, pero yo no lo veo tan mal, o sea, no lo veo peor de lo que está ahora. O sea, fake news, pues a mí, entre que me lo cuente una máquina o una persona, no veo gran diferencia. Es más, creo que se podría utilizar la inteligencia artificial para detectar inmediatamente las noticias falsas o con datos falsos. Pero tenía una pregunta, si me permites. Bueno. En la que me hago, no hay Manuel, como es la psicología inversa, en la que me hago, que digo, permanentemente no hay pregunta. Con esto. Yo entiendo, en fin, toda la robotización de procesos, todo aquello que es mecánico, pues sí, lo terminará haciendo una máquina. Pero las ideas, la creatividad, es decir, lo que nos ha parecido fascinante de ChatGPT cuando lo hemos visto es que le decías, escríbeme esta novela como si lo hubiera escrito García Márquez, y oye, daba el pego. O píntame el infierno de Dante con el estilo de Caravaggio, y también hacía lo mismo. Pero claro, antes estaban García Márquez, Caravaggio, claro, y Dante. Entonces, claro, yo me pregunto si la inteligencia artificial puede crear... es decir, la inteligencia artificial podría tener ideas como la teoría de la relatividad de Einstein, descubrir ideas, mirar el mundo de una manera diferente como, no sé, Van Gogh o Picasso, o pensar en dispositivos como Steve Jobs. Es decir, ¿en qué medida puede entrar en procesos creativos? Que es lo que yo creo que nos da miedo, porque parece que nos sustituye. Pues tiene una respuesta, Corchado, para ti buenísima, porque es el que te va a responder. El próximo programa. Pero, no, pero te voy a recordar una cosa, una noticia que tú recuerdas. Dos inteligencias artificiales a las que tuvieron que desconectar porque se inventaron, y eso es creatividad, un lenguaje que el humano no controlaba. Esto ha ocurrido. ¿O me lo estoy inventando? He oído yo también algo de eso. Parece que ha ocurrido. Si eso es verdad, tienen capacidad creativa, pero no lo sé. Bueno, ahora, según está concebido el tema, es más bien para que replique lo que hay y con lo que hay genere. Obviamente, fíjate, los procesos creativos que existen en todo momento, que podemos llevar a cabo cualquiera de nosotros, la mayor parte de todos estos procesos se pierden porque no interesan, o porque no son lo suficientemente creativos, o porque no están en una línea que la gente los acoge. La inteligencia artificial podría generar ese tipo de procesos aleatoriamente,
porque una parte de la inteligencia artificial genera nuevo conocimiento a partir de otro, pero nuevo conocimiento. Claro, lo interesante es que montemos y tengamos el hardware y el tiempo y los algoritmos y la dedicación de todas esas máquinas a generar estos posibles modelos, métodos, tendencias que estén ahí. Yo no lo veo descabellado. Después de ver lo que he visto, sinceramente creo que es posible, pero eso lo habrá hecho un humano. O sea, cuando nosotros le digamos a la máquina, ponte a crear, seguro que lo hace, pero bajo nuestro control. Y creará en la línea que nosotros creeremos, o más o menos, de forma controlada. ¿Que genere teorías nuevas? Pues puede ser, pero seguro que casi todas son erróneas y algunas no. Para eso tenemos, por ejemplo, todo lo que son los algoritmos genéticos. Esos algoritmos genéticos vamos a poner a muchos algoritmos distintos a competir entre ellos y que el mejor triunfe, ¿no? Eso ya lo tenemos desde hace mucho tiempo y así se han resuelto muchos problemas que ahora mismo gestionamos con algoritmos genéticos en la actualidad. ¿Llevado eso al mundo de la creatividad? Bueno, pues puede ser, no lo descartaría. ¿Te atreves, Pedro, a dejarnos una última idea, reflexión, pregunta? Haz lo que quieras. Sí, bueno, yo quiero poner en valor a Salamanca, a la Universidad de Salamanca y al hospital, fundamentalmente a la Universidad de Salamanca, el grupo de Corchado. El tuyo. Somos realmente una referencia, no digo ya nacional, internacional, en inteligencia artificial. Yo creo que eso lo tenemos que aprovechar. Me consta que hay una iniciativa en las cuales estamos sumados todos y yo creo que eso es importante. Y también al hospital. Hemos hecho muchas cosas. Nosotros creemos que hay que ser usuarios de la inteligencia artificial. Y lo difícil, y estoy de acuerdo, yo creo que la inteligencia artificial general, ¿no?, que es el concepto este de la capacidad de pensar, yo creo que la inteligencia artificial general va a existir, pero creo que va a ser clave la pregunta, ¿no? Y las preguntas son fundamentales para obtener la respuesta. Yo lo que veo que falla es que en el día a día las preguntas que se hacen no son las adecuadas. Y eso es muy difícil. Y creo que eso, de momento, es muy humano. Esa es mi reflexión. Pues, mira, me estaba apuntando ya cosas, no te digo más. Hace poco, estaba tratando de recordar a quién le voy a robar la frase, pero no voy a poder atribuirla, pero me encantó una reflexión. A la pregunta esta de, ¿me sustituirá una inteligencia artificial? La respuesta fue, no, idiota, te sustituirá otro periodista que sepa manejar la inteligencia artificial, ¿no? Y me convenció, ¿no? Y creo que los tiros van por ahí. No me va a sustituir una máquina, me va a sustituir alguien como yo que tenga capacidad para manejar estas nuevas herramientas. Así que no conviene quedarse fuera. Un apunte, perdón, sobre... Me ha encantado un poco el título de la gente, ¿no? Cuando has hablado de tu título, y yo creo que hay que adaptarse. O sea, no creo que medicina, derecho desaparezcan. Pero yo no concibo un médico sin formación en inteligencia artificial. No concibo un abogado sin conocimiento en leyes para regular la inteligencia artificial. Entonces yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad hemos sabido adaptarnos y estamos en un momento, en una revolución industrial nueva que va a haber que adaptar, pero no creo que desaparezca los trabajos en sí, sino que sí que es verdad que vamos a necesitar movernos de nuestro sitio de confort, ¿no? Pues con esas últimas reflexiones nos quedamos. Creo que Soraya, estabas ahí en la mesa de autoridades. Sí, totalmente. Me metí aquí. Aquí estoy yo. A ver si se me pega algo. Oye, Raquel, algo que eres la jefa, algo que añadir. Aquí tenemos, aquí a la autoridad la respetamos. No, que muchísimas gracias, que ha sido una maravilla, la verdad. O sea, me estreno de maravilla. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Un placer para nosotros. Gracias a ti. Y como el programa se llama El Camino Continúa, mucha suerte. José Luis, muchas gracias. Dilo al micro, Así se te oye bien. Ahí está, ya conecta. Muchas gracias. Sí, digo que gracias a ti y quería recordar al equipo que capitanea Ángel Hernández aquí en Salamanca, que es magnífico y que, bueno, Alumni sería imposible sin ellos, ellos están en el día a día. Pues gracias a todos, por supuesto Ángel, gerente de Alumni y a todo el super equipo, pero luego, ahora al final también tenemos un recuerdo para ellos. Y gracias a la universidad, sí, sí. Que tenemos por ahí a...
Dale, dale. Gracias a ti, Sergio. La verdad es que el programa es estupendo y hemos, bueno, habéis visto el nivelazo de investigadores que tenemos en la casa y que, bueno, creo que es increíble todo lo que están haciendo. Pero yo creo que es importante que terminemos el programa diciendo algo que creo que tú no puedes decir porque eres parte implicada, estás muy implicado, pero ya que tenemos a José Luis Fuentecilla, que es el presidente de Alumni que acaba de terminar, y a toda la junta directiva que habéis desarrollado un trabajo extraordinario en estos años, creo que es de agradecer y de reconocer. La proyección que tiene ahora Alumni es mayor que nunca, la vinculación que tenemos con nuestros egresados es más fuerte que nunca, y creo que eso es debido a vuestro trabajo, un trabajo que hoy por hoy creo que es irreemplazable por la inteligencia artificial. Así que si tú eres el jefe, pero si me dejas pedir un aplauso para vosotros. Siéntete libre, Javier. ¿Qué pico tienes? Gracias, muchas gracias. Pues en nombre de todos los que han trabajado, parafraseando aquella frase estupenda de Hombros de Gigantes, y viendo aquí a Angelita, todos los que han hecho posible este trabajo durante tantos y tantos años de Alumni, pues gracias por ese aplauso, que hago extensivo a todos ellos, y suerte, por supuesto, a Raquel y todos los que cogéis el testigo ahora. Aquí nos tenéis para lo que necesitéis, solo faltaba. No nos echéis ni con agua caliente. Aquí tenéis un resumen con algunos testimonios y algunas frases y algunas ideas de lo que han sido estos 62 programas. Enseguida estoy aquí de vuelta. Gracias, Corchado. Gracias, Pedro. Ha sido un placer, una gozada de conversación. Hay que repetir. Hay que repetir. Un aplauso para ellos. ¿Cuánto queda? Empezamos ya, ¿no? Me imagino. Ya. Empezamos ya. ¿Te has puesto las mallas de leopardo que me dijiste? ¿Pero cómo mallas de leopardo? Me dijiste que me pusiera casual, Soraya. Para que te salgan unas cosas bien, te tienen que salir muchas más mal. Las mujeres, si tienen ambición de hacer una carrera profesional, contestan claramente que sí, ¿no? El 80% de las mujeres contestan que sí. No presumas demasiado cuando ganan y tampoco te hundas cuando pierdes. Cada vez vais marcando el paso con más fuerza y eso es bueno. Cada vez que tenía que estudiar el piano, estaban todas mis amiguitas ahí sentadas así en el muro del jardín como diciendo: Lucre está estudiando, ¿cuándo terminará de estudiar? Cuando digo adaptarnos, es poder preparar las ciudades, las casas, el entorno del trabajo, la educación, para que los mayores puedan ser parte activa. Nosotros podemos coger el ojo de alguien, ¿no? Con sus imperfecciones y ponérselo a otra persona. Dice, ¿no? Que te nominaron a los Goya. Digo, ¿cómo? Salí corriendo de clase. Cualquier alumni sabe que un título de la Universidad de Salamanca se reconoce en todo el mundo. Empecé yo a sentir... ¡Buah! ¡Qué momentazo aquel ahí que estábamos en... enfrente del rectorado, ahí enfrente de la fachada de la universidad, y ahí hicimos el primer programa presencial, el primer día que nos encontrábamos cara a cara todos después de la pandemia, que es cuando empezó un poco toda esta idea de Connatura, ¿no? Que nos conocíamos en persona, porque claro, empezamos a conocernos online. Todo esto empezó online. Es verdad. Muy fuerte que eso. No nos habíamos puesto... Me acabo de dar cuenta ahora. Hueso. No éramos corpóreos. No éramos. Éramos como avatares. Efectivamente. Eras un ente ahí en una pantalla y ahí ya nos pusimos... También te digo que esto es una experiencia que a mí me pasa habitualmente, que la gente te ve en persona. Me acuerdo, esto no sé si voy a contarlo, pero voy a contarlo. Una señora, después de verme en la tele, ahí con el pelo pincho y tal, yo le di parecer más grande, y un día por la calle en su pueblo me miró y me dijo: ¿Pero tú eres Sergio? Sí, el de la tele. Sí, sí. Pues qué poquita cosa, ¿no? Digo, señora... Pero con amor lo diría. Pero señora... Que la sinceridad está sobrevalorada. Ese es el sincericidio total. Es un sincericidio total. Bueno, que han sido 62 programas, que lo hemos pasado bien, mal, regular, hemos tenido momentos muy intensos, momentos de pasarlo mal porque estábamos a punto de salir en directo. Bueno, y aquí ponemos punto final al programa de hoy. Soraya, gracias por haber estado en estos 62 programas a mi lado, pero vas a estar otros 62, lo sabes, ¿no? Hombre, vamos de aquí. Lo que tú le has dicho, a Javier no me echa ni con agua caliente. Pues capítulo de agradecimientos, y si quieres recordar, lo decía al principio, toda la gente del Ángel y todo el gerente de Alumni y toda la gente con Rosa y todos los que están ahí que hacen un trabajo estupendo.
todo el equipazo de realización. Sí, tenemos todo el equipo de alumni. Bueno, muchas gracias a Ángel, Rosa, Luis, Rocío, Laura, Endika, gracias a todos, a Cris, porque somos un equipazo que sin todos ellos no sería posible. Y gracias a todo también a nuestros realizadores, a Javier, que andan por allí levantando la mano. A la que Mario. Sí, que gracias a todos, que nos vamos, venga. Muchas gracias, un aplauso para vosotros. Adiós, adiós. No pica, ¿sabes? Si te, si, digamos, sientes amor. Oye, que nada, que muchas gracias a los dos. El camino continúa, el hombre que le hemos cambiado el programa. Gente que trabaja en Granada, etcétera. Hay que recordar que muchos de los que estudiamos aquí terminamos trabajando fuera. Yo de Reconecta. ¿Con tú, Sergio? No. Ah, perdón. Pensé que iba a decir. Puedes entrar dentro del. Date prisa, no sé por dónde empezar. Aún me quedan muchas calles que enseñarte. Tú buscando en las fachadas, intentando hacerme loco, frente a la puerta de la universidad. Que no quiero que me pilles mirándote de reojo. Yo prefiero verte observar. Caminando por el puente pienso que en algún momento tendré que soltarlo. Tu mano roza mi mano y no es normal la manera en que me estoy desconcentrando. Y pasando por la rúa me he puesto un poco nervioso. No sé cuánto tiempo más podré aguantar. He planeado en mi cabeza mil veces este momento y me digo va que puede salir mal. Y pasando por la plaza todavía más nervioso, te miro y de una vez me atrevo a preguntar. ¿Has visto cómo se ilumina Salamanca a las 8? Pues tú brillas más aún que la ciudad. ¿Has visto cómo se ilumina Salamanca a las 8? Pues tú brillas.